Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a todos y todas, sin exclusiones. Empiezo estas palabras pidiendo la bendición de Dios, la protección de Cristo Redentor y las bendiciones de nuestros libertadores y de nuestro Comandante Supremo, que me llenen de sabiduría para saber tender la mano a todos los venezolanos y venezolanas para construir una patria de paz, de amor, una patria incluyente de todos y de todas. Así quiero empezar hoy, 19 de abril del año 2013. Estas palabras como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy se cumplen 203 años, en plena era bicentenaria estamos, de aquel gesto de rebeldía del pueblo de Caracas. Aquí mismo, a una cuadra, en la antigua Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, allí el pueblo de Caracas, que ya tenía varias décadas, si no un siglo de rebeldía, de esa Plaza Caracas había salido Francisco de Miranda, con su rebeldía infinita, a recorrer los mundos y a construir su utopía de Colombia, Colombella. De esa Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, había salido Simón Rodríguez en Robinson, apoyando la conspiración independentista de Gual y España. De esa plaza se había formado el niño Simón, el niño José Félix Rivas. Esa plaza gloriosa y estas cuadras vieron recorrer una generación luminosa, virtuosa, de libertadores. De esa misma plaza había surgido Andrés Bello, hombre de luces suramericano. Hace 200 años, 203 años, un día como hoy, nuestro pueblo dijo, basta ya. Fue el acto más trascendental para el inicio de la ruptura del orden de dominación colonial que se había impuesto durante 300 años a trocha y mocha a nuestro pueblo. Hoy queremos recordar a esa generación luminosa de libertadores. Hoy, 19 de abril, venimos a... Empezaron ustedes la lucha que empezaron ustedes por la dignidad, por construir patria, hoy continúa. Está en... una sola lucha, es la misma de ayer. Hoy la hacemos con otros métodos, hoy la hacemos en democracia, en paz, con todo un pueblo consciente. Quiero saludar de manera especial a las 61 delegaciones oficiales que han venido del mundo entero. Agradecer las muestras de apoyo de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la UNASUR, de la CELAC, del ALBA, de Petrocaribe, del Movimiento de Países No Alineados y sus 121 miembros, que los vamos a tener en la histórica del año 2015. Tendremos todos los jefes de Estado y Gobierno de estos 121 países. Y quiero agradecer el esfuerzo que sé que hicieron, dadas las circunstancias especiales que estamos viviendo. Nosotros lo dijimos por sugerencia, propuesta del presidente de la Asamblea Nacional hace dos semanas. Si ganamos las elecciones, nos han propuesto juramentarnos el Día de la Patria, 19 de abril. E iremos el 19 de abril con el pueblo a jurar frente a la Constitución y frente a todo un pueblo. Aquí estamos, pues. Muchos presidentes, entre ellos recuerdo que nos ha llamado en varias oportunidades el presidente Correa, que hoy se reunió con el Papa Francisco, Papa suramericano, primer Papa suramericano de la historia. Le enviamos un saludo especial. ¡Nicolás! ¡Me llamo Henry! ¡Ayúdame, por favor! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás, necesito estar contigo! ¡Contigo, urgente!
Bien, amigo, entre las palabras del presidente Nicolás Maduro, él reiteraba que continuará con el legado del comandante Hugo Chávez, que llevará unión y paz al pueblo venezolano. Decía que iniciará este proceso de 6 años con paz y unión. Pedía la protección del presidente Hugo Chávez, del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez. Explicaba que hoy, cuando se conmemoran 203 años de aquella gesta heroica del pueblo venezolano, hoy es la misma lucha, pero con diferentes armas, con la democracia. Continuamos el acto. Yo tengo que decirlo, este tipo de eventos ha fallado la seguridad absolutamente. Me pudieron haber dado un tiro aquí. Ha fallado la seguridad. Y en segundo lugar, un compañero, por muchos planteamientos que pueda traer, objetivamente, cualquier ciudadano tiene que entender que este es un evento que tiene sus reglas, debe ser respetado. Estoy seguro que lo entiende en todo el país. Así que, incidente superado. Después conversaremos con este muchacho. ¿Quién sabe qué desesperación trae? Pero lo que ha hecho está mal hecho. Es un acto especial, protocolar, que lo que sí nos recuerda dos temas. Uno, la seguridad. Yo no tengo problema. Mi vida está puesta al servicio de esta patria. Me deben cuidar. De alguna manera me deben cuidar, ¿verdad? Y en segundo lugar, nuestro pueblo debe tener una disciplina, todo nuestro pueblo, para eventos de estas características. Ya conversaremos con este compatriota. En vivo y directo. Ahora dicen que fue parte de un montaje, un reality show que nosotros creamos para atraer la atención de los que no estaban viendo el acto. ¿Sabe que siempre crean fábulas en relación a esto? Estaba agradeciendo la presencia de 61 delegaciones de todo nuestro mundo, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, siempre en nuestro recuerdo y nuestro amor, del presidente Evo Morales, Dilma Rousseff, Raúl Castro, Juan Manuel Santos, Donald Ramotar, del presidente de Haití, Michel Martelly, de Honduras, Porfirio Lobo, Mahmoud Ahmadinejad, Ollanta Humala de Perú, Daniel Ortega de Nicaragua, Danilo Medina de República Dominicana, Abdelkader Talet Omar, presidente de la República Árabe Saharaui, José Pepe Mujica del Uruguay, Keith Mitchell, primer ministro de Granada, Portia Simpson, primera ministra de Jamaica, del enviado especial, príncipe del estado de Qatar, primer ministro Ran González, primer ministro Kenneth Anthony de Santa Lucía, los vicepresidentes de Ecuador, El Salvador, enviados especiales, cancilleres, amigos y amigas cancilleres de tantas batallas. Los saludo a todos por igual, con el mismo abrazo y el mismo cariño, reconocimiento. Quiero saludar al canciller de Palestina, que ha venido aquí a un encuentro internacional en nuestra patria, y seguir abogando por la paz en Palestina, por el derecho al pueblo palestino a su estado, a su vida, a su territorio, por el derecho a los pueblos árabes a la vida. Igualmente, quiero transmitir mi abrazo a través del compañero Adán Chávez, de María Gabriela, a toda la familia de nuestro comandante supremo, de nuestro amado comandante, al maestro Hugo Los Reyes, a doña Elena, a sus hijas, hijos, nietos, nietas, que los sentimos nuestros hermanos,
que lo sentimos tan cerca. Cuánto acompañamiento y amor, cuánta solidaridad, sensibilidad, lealtad hacia nuestro comandante Chávez. Siempre, en todas las circunstancias, de su amada familia, que nunca dudaron de estar junto a él. El 4 de febrero del año 92, apenas eran unos niños y niñas, sus hijos e hijas. Les costaba seguro entender cómo ese joven líder militar, fogoso líder militar de valores, patriota, que tanto les enseñaba cuando las paseaba en los ríos y cuando estaba junto con ella, que tanto les hablaba del libertador Simón Bolívar, de un día a otro se convirtió en un líder huracanado de todo un pueblo, porque eso fue lo que fue nuestro comandante Hugo Chávez. Como le he dicho anteriormente, en una reflexión histórica que le tocará al centro de estudios que vamos a crear un centro de altos estudios del pensamiento y del legado del comandante Hugo Chávez para atesorar, difundir, debatir, ampliar, desarrollar toda su vida, su historia, su pensamiento, el proyecto que fue amalgamando y construyendo. Y allí corresponderá a quienes participen, sus familiares en primer lugar, que son más que familia, son compañeros de lucha y compañeras, su padre, su madre, sus hermanos. A hombres como José Vicente Rangel, que lo entrevistó 17 veces, sus dos primeras entrevistas censuradas, prohibido que salieran en la televisión venezolana sus dos primeras entrevistas. Bueno, y a hombres y mujeres del mundo le corresponderá establecer la verdad histórica del legado del comandante Hugo Chávez. A nosotros también, seguramente, a nuestro pueblo y a los pueblos que lo aman en el mundo. Un hombre que tuvo varias vidas. Su primera vida de joven, alegre, beisbolista, siempre su corazón palpitó la patria, la tierra propia, el llano, el canto, la declamación viva, el viva Zamora, el viva Bolívar. Ese joven de 17 años que llegó a la Academia Militar de Venezuela un 8 de agosto de 1971, como un joven que tenía aspiraciones a ser beisbolista, Grandes Ligas, pitcher del Magallanes. Y desde ese 8 de agosto de 1971 fue construyendo un conjunto de ideas, valores, que lo fueron convirtiendo en un líder militar severo, recio, vertical, de valores, de ejemplo, de moral. Aquí hay varios de sus hijos: Diosdado Cabello, Pedro Carreño, varios de los comandantes militares fueron sus alumnos. Diría que todos los que están aquí presentes, le envío un saludo a todo el alto mando militar, hijos e hijas de Chávez. Los encontró en los caminos a su maestro, el mayor general Pérez Arcay, que llenó su alma con Bolívar, con la historia, con la patria. Fue su segunda vida, la vida de cadete, de subteniente, de teniente. Ya como teniente despuntaba y el nombre de Chávez removía las arañas de algunos cuarteles y de algunas mentes que se habían quedado en el pasado de los ejércitos pretorianos, que eran más ejércitos de ocupación y de dominación contra el pueblo que ejércitos para garantizar democracia, independencias y libertades. Creció esa generación y se convirtió en un sólido líder militar, profesor como capitán de la Academia Militar. Luego lo expulsaron por allá y lo lanzaron a un campo
En la frontera con Colombia, en Apure. Bueno, no fue mejor el castigo. Como mandado a hacer el castigo que le hicieron, porque allí empezó a ensayar con los indios, con los campesinos, las ideas de justicia que él tenía para que el pueblo tuviera tierras, para que el pueblo produjera, para que el pueblo tuviera educación, para que los indios no se les persiguiera y se les respetara en su condición. Nuestros aborígenes, indígenas, indios. Allí se consustanció su pensamiento patriótico bolivariano con su práctica de hombre humilde, de líder popular. Ahí fue preparándose para lo que le venía. Luego volvió como mayor a la Academia Militar. Y ahí traía la fuerza de un movimiento. De todo un movimiento. El movimiento bolivariano revolucionario 200. Glorioso movimiento que en los cuarteles de Venezuela supo prender las luces para el final del siglo XX. Pero sobre todo para alumbrar el horizonte del siglo XXI. Honor y gloria al movimiento bolivariano revolucionario 200. Y a sus fundadores. Luego llegó aquel día huracanado. Ya nosotros en las calles, hombres y mujeres de calles que somos, jamás pertenecimos a ninguna élite, ni perteneceremos jamás a ninguna élite. Gente de a pie, nos tocó vivir. ¿Cuántos compañeros tuvimos que enterrar? ¿Cuánta gente humilde tuvimos que auxiliar con un balazo de FAL en el piso 14 del edificio Tintalín de la calle 14 del Valle, de una muchacha que estaba era estudiando? ¿Cuántos casos vimos? 19, conocido en el mundo como el Caracazo, fue verdaderamente el venezolanazo. Y fue una semana de rebelión popular. El pueblo venezolano dijo no. No a los paquetazos neoliberales, no al Fondo Monetario Internacional. Basta ya del Banco Mundial, basta ya del neoliberalismo. El pueblo venezolano no aceptó el paquetazo neoliberal. Lo rechazó apenas en los primeros anuncios. Y eso aceleró la convulsión política, social, militar de la Venezuela de finales de los 80, principios de los 90. Y un 4 de febrero de 1992, como dijera el chino Valero Mora, amanecimos. En las academias, tenían que ser ellos. Y después de conocer a ese líder luminoso llamado Hugo Chávez, tenía que ser él el que encabezara un proyecto tan hermoso como el que conocimos aquel 4 de febrero. Ese día nació la segunda vida, el Chávez, la tercera vida, el Chávez del líder militar que salió del cuartel Páez de Maracay cuando amanecí en Caracas. Sin él saberlo, ya era líder de una revolución que empezaba a emerger a finales del siglo XX venezolano. De una revolución popular, democrática, de carácter bolivariano, que por primera vez en dos siglos recuperaba las banderas del libertador, de dignidad, honestidad. Recuperaba las banderas republicanas, independentistas, antiimperialistas del libertador Simón Bolívar. Y a partir de allí construyó una propuesta, la constituyente. Y la constituyente, un proyecto de país. Ese comandante Hugo Chávez que conocimos durante ese periodo inmortal del 4 de febrero, de 1992.
al 5 de marzo de este año 2013, dejó construido para el futuro un legado de proyectos, de propuestas. Supo llevarlo siempre continuo. Nunca retrocedió frente al chantaje. ¿Cuántas cosas vivimos con él? Cuando propuso la constituyente, la derecha salió en coro a decir no. Eso es dictadura. Una constituyente dictadura. Cuando convocas el poder originario del soberano, que en una democracia es el pueblo. Cuando el pueblo eligió la constituyente, aquí hay varios constituyentes. La negra Antonia de Cire Santos Amaral, entre los que veo aquí. Cuando el pueblo constituyó este proyecto en debate nacional, democrático, abierto, libre, y luego por primera vez en la historia se presentó este proyecto a un referéndum, nunca antes en la historia de nuestra patria se había convocado una constituyente de puertas abiertas. Yo fui constituyente, William Ojeda también, Elías Agua, Adán Chávez Fría, fuimos constituyentes, Iris Varela, Cristóbal Jiménez, Durán Centeno, María de Queipo, el hijo de María León y Carlos Mar, Braulio Álvarez, Earle Herrera, Aristóbulo, Rodolfo Sanz. Por primera vez en la historia se hizo una constitución de puertas abiertas. Tienen que saberlo nuestros hermanos del mundo. Sometidos a una campaña brutal, dijeron que con la constitución acabábamos con la propiedad privada. Y hubo quien se lo creyó. Lo dijeron tantas veces y de tantas maneras que hubo quien creyó que era verdad. Dijeron que con la constitución se acababa la libertad de expresión. A esta altura nosotros deberíamos tener una dictadura ya de 14 años. ¿Cuántas cosas dijeron? Algunas se me olvidan en este momento. Que no le íbamos a quitar los hijos y la patria potestad de nuestros niños y hermosas niñas, sagrados para todos nosotros. Aquí está mi nieta, Paula Nicole, mis hermanas, mi hijo Nicolás, mi nietica de 5 meses, Victoria, los hijos de Silvia, que son mis hijos, sus nietas y sus nietos, mis sobrinos. Sagrados son los niños para nosotros. Y salió la constitución al debate en la calle. Primera vez en la historia, 15 de diciembre 1999, el pueblo salió libremente después de un debate y aprobaron casi por el 71% de los votos populares la primera constitución aprobada por el pueblo de Venezuela en debate y en referéndum. Aquí está, constitución sagrada para todos. ¿Cuántas cosas vivimos con el comandante Chávez? Luego vinieron los años de la relegitimación. El pueblo lo reeligió, porque el pueblo lo eligió en el 98. Lo relegitimó con la nueva constitución en el 2000. Y después vinieron las conspiraciones. Nosotros conocemos esta película de hace tiempo. Sabemos cuando se incuba la intolerancia y el odio para dónde vamos. Muy parecido a la historia de la película que estamos viendo hoy. Y vinieron por él. Se lo llevaron, lo secuestraron. No lo fusilaron porque surgieron 5 soldados de la oscuridad, como él siempre nos contó. Armaron su fal y dijeron, si ustedes disparan aquí nos matamos todos. Este hombre es el presidente de la República y hay que respetarle su vida. Y los mercenarios, que no eran ni militares ni policías, eran mercenarios traídos para esa tarea, se replegaron, se fueron. Luego la historia es conocida, la resurrección del 14 de abril, la llegada de Hugo Chávez, luego el sabotaje petrolero. El comandante Chávez llegó del golpe de Estado, un 14 de abril con el Cristo Redentor. Cristo Redentor, y en nombre de Cristo dijo, rectifiquemos todos, los llamo al diálogo.
Y así hizo, un día después. ¿Para qué sirvió eso? Bueno, para que el país intentara conversar, pero inmediatamente impusieron la agenda oculta del nuevo golpe. Sabotaje petrolero, casi 80 militares uniformados tomaron una plaza en Venezuela, insurrección, y nuestro pueblo con paciencia, con la constitución en la mano, al final se impuso la paz y la democracia. Y luego vino también, por primera vez en la historia, la convocatoria por firmas populares, por solicitud popular, del referéndum revocatorio del año 2004. Hubo quienes dijeron, hoy están del lado de la derecha, le decían al presidente: presidente, no acepte esa firma, no acepte lo que va a decir el Consejo Nacional Electoral, no convoque elecciones, salgamos insurreccionados a las calles. El presidente dijo, no, si el Consejo Nacional Electoral convoca las elecciones, no importa nuestra opinión de las firmas que han presentado, ya saldado el conflicto. Cuando un poder público da su última palabra, nosotros acatamos. Y si ganamos el referéndum, ganamos. Y si perdemos, me voy. Lo dijo en una reunión en la casona. De manera siempre tajante, clara. Aquí hay varios testigos de esa reunión, Diosdado es uno de ellos. Yo fui convocado ese día a esa reunión por el comandante Chávez, aunque no era miembro de ese comando de campaña. Y recuerdo las caras de terror de algunos de ellos que ya no están por aquí, en estas corrientes bolivarianas. Y así fuimos, referéndum revocatorio. Y ganamos, 59%. Primera vez en la historia, creo que de la humanidad, que se hace un referéndum revocatorio para un presidente, para un jefe de Estado, para un jefe de gobierno. Qué dictadura tan extraña, ¿verdad? Esta que hace elecciones todos los años y nos reconocieron, dijeron que era un fraude, que en 24 horas presentaban las pruebas y estamos esperando. Han pasado un poco más de 24 horas desde el 2004 hasta aquí, desde el 16 de agosto hasta aquí. Y así fue la historia. ¿Cuántas cosas vivimos con el comandante Hugo Chávez? Con nuestros hermanos de Sudamérica y del mundo. Ayer tuvimos una reunión extraordinaria en Lima, convocada por nuestro presidente pro tempore, presidente Ollantumala. Asistieron todos los países, presidentes, presidentas. Estuvimos hasta las 2 de la mañana. Nosotros aterrizamos aquí a las 6:30, ya había el sol. Igual que la presidenta Dilma, Cristina, presidente Evo, que estaba en esa reunión, presidente Ollanta y Juan Manuel Santos aterrizaron ahora al mediodía. Nos vinimos en la madrugada, el presidente Pepe Mujica también. Allí se decidió una declaración verdaderamente que sigue demostrando la fortaleza ética, espiritual, política y yo diría humana con que vivimos y convivimos las distintas posiciones ideológicas y políticas que se mueven en América del Sur. 12 países, 12 gobiernos de diversos signos, centro izquierda, centro derecha, izquierda, derecha, y nos tratamos como hermanos y hermanas, con respeto a la diversidad. La gran fortaleza de UNASUR es su diversidad, porque permite buscar un punto de encuentro con respeto y sinceridad, en los que aspiraríamos dentro de nuestra patria, pero con respeto, no con cartas escondidas. Ahí los debates en UNASUR, yo fui canciller y participé en la fundación de UNASUR, aquí el 17 de abril del año 2007, en Margarita, en una cumbre energética que decidió asumir el concepto de Unión de Naciones Suramericanas, crear un secretario general. Y surgió el nombre de Néstor Kirchner en ese momento, que luego fue nuestro primer gran y glorioso secretario general. Honor y gloria eterna a su memoria. Y aquí está un comunicado que seguramente, por lo mismo que todos sabemos aquí, nadie lo va a publicar mañana.
Ustedes saben que es así. O no lo van a leer por la prensa y televisión. Estos son hechos históricos. ¿Cuándo en 180 años de repúblicas habíamos tenido un bloque como UNASUR, diverso, democrático, unido, con un proyecto en construcción, 12 consejos ministeriales y que atiende cualquier tema? Cuando nosotros nos propusieron, hay la idea de convocar un consejo presidencial para ver el tema de Venezuela, dijimos sí, inmediatamente. Eso fue como el martes o miércoles. Vamos, cuenten que yo voy a ir, porque me interesa decir la verdad de Venezuela y conversar y debatir con respeto siempre. Y así fue anoche, 3 horas hasta las 2 de la mañana. Nadie se quejó, ni de sueño ni de cansancio. Fue con verdadero espíritu suramericanista, que es un espíritu que debe privar para construir la unión hacia el futuro. Dice el comunicado: el Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de UNASUR reunidos en sesión extraordinaria en Lima deciden: 1. Expresan su felicitación al pueblo venezolano por su masiva participación en la elección presidencial del 14 de abril último, que ratifica su vocación democrática, y saluda al presidente Nicolás Maduro por los resultados de los comicios y su elección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 2. Insta a todos los sectores que participaron en el proceso electoral a respetar los resultados oficiales de la elección presidencial emanados del Consejo Nacional Electoral, CNE, autoridad venezolana competente en la materia. 3. Ratifica en la línea de lo señalado en la declaración de la misión electoral de UNASUR a Venezuela del 15 de abril último, que todo reclamo, cuestionamiento o procedimiento extraordinario que solicite alguno de los participantes del proceso electoral deberá ser canalizado y resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente y la voluntad democrática de las partes. En tal sentido, toma nota positiva de la decisión del Consejo Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la auditoría total de las mesas electorales. 4. Hace un llamado a deponer toda actitud o acto de violencia que ponga en riesgo la paz social del país y expresa su solidaridad con los heridos y las familias de las víctimas fatales del 15 de abril del 2013. Invoca asimismo al diálogo y a contribuir a preservar un clima de tolerancia en beneficio de todo el pueblo venezolano. 5. Acuerda la designación de una comisión de UNASUR para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril del año 2013. Lima, 18 de abril 2013. Muchas gracias por esta declaración que va fortaleciendo el patrimonio común democrático de Sudamérica. Va construyendo un patrimonio que se va enriqueciendo con cada coyuntura, con cada proceso, donde todos aportamos siempre en función de la paz, la estabilidad y la unión de nuestros países y del continente. Así que nosotros hemos pasado por momentos históricos en todos estos años. Este Chávez nuestro, gigante de la historia, nos dijo una vez: los que quieran patria, vengan conmigo. Y así fue. Cuando lo expiró su último segundo de vida, el 5 de marzo del año 2013, nos estaba dejando una patria. Otra vez independiente, libre. Una patria del pueblo. Una patria hecho indio, hecho joven, hecho indio, hecho obrero. Él nos dejó patria. Nos dejó un modelo, un proyecto. Nos dejó un plan de país para 100 años, con 5 objetivos históricos, que el pueblo ha decidido y ha ratificado.
lo decidió el 7 de octubre. Nosotros hicimos una campaña electoral de altura. Fuimos a hablar del futuro de la patria. Fuimos a hablar de la democracia, de la economía venezolana. Fuimos a hablar de la energía, de cómo íbamos a ratificar y a fortalecer a PDVSA como industria nacional y el petróleo venezolano como el petróleo de los venezolanos verdaderamente. Fuimos a hablar de los grandes temas del país, de la seguridad. Hicimos una campaña y fuimos a hablar de la necesidad de la tolerancia, del respeto, del amor como valor supremo si queremos tener paz con justicia. Yo ayer lo dije en la reunión de UNASUR y lo hemos denunciado en varias oportunidades. Nosotros dijimos esto que iba a ocurrir. No fue que nos sorprendió. Bueno, aunque uno siempre se sorprende de las expresiones de odio, intolerancia y de violencia. Nosotros dijimos que los factores opuestos al proyecto chavista revolucionario, patriótico y constitucional, no iban a reconocer los resultados electorales. Lo dijeron inclusive desde factores de oposición. Aquí hay algunos diputados de la oposición, le hemos dicho, los respetamos, sigan haciendo su papel como oposición. Son conocidos en nuestro país como dirigentes juveniles de la oposición. Encabezaron el movimiento juvenil del 2007, que llevó a la derrota de la reforma constitucional. Aquí están sentados. Yo le acabo de decir, sigan haciendo su postura. Ellos mismos dijeron, desde filas de oposición, que los planes eran no reconocer. No es un problema de brecha. Ya la brecha ha sido de 19, hoy es casi de 2, 300 mil venezolanos, que respetamos, tanto como aquellos que votaron en contra de nosotros. Los reconocemos y los respetamos, a los 7 millones de votantes, por un candidato distinto al candidato de la patria. Los queremos, le decimos, solo los llamamos a que no se dejen inocular tanta intolerancia y odio.